Tres, dos, uno. Pues bienvenidos a Tu Caja Abuela Mía. Hoy recibimos a un viejo conocido, pero no por viejo conocido. Siempre nos sorprende con cada proyecto musical que nos presenta. Hoy recibimos a esa generación de jóvenes sobradamente preparados que no solamente abren una nueva etapa, sino que certifican todo aquello que musicalmente conocíamos, pero que a través de su CAVI nos ha permitido conocer mucho más de un universo musical que cada día se va haciendo más y más grande. No sé si ya se le pasará o no, como fue aquel álbum debut, pero sobre todo hemos conocido a un artista que, más allá de sus acordes esenciales, ha sido y ha conseguido asentarse como un sonido diferente, divertido, pero sobre todo inolvidable. Bienvenido, Dani Sabater, bienvenido a En tu caja o la mía. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Increíble presentación, ¿eh? Con Muy la agradecido. vuelta, con la buena, la vuelta de Dani Sabater a la caja de música. Bueno, esta imagen es el ADN de lo que vamos a hablar esta tarde, pero vamos a empezar las cosas por el principio. Yo tengo una costumbre casi clásica dentro de la caja de música y es que tú estás en plena ola de promo de tu nuevo proyecto musical, de tu nueva canción. ¿Qué te gustaría que hoy no me olvidara preguntarte, Dani? Pues es una pregunta que nunca me han hecho, porque la verdad que no me suelo plantear si hay algo que quiera responder muy concreto. No sé, no se me ocurre nada. Me fío mucho de ti, ¿eh? No se me ocurre algo concreto. Bueno, pues vamos por el principio. Partimos de los antecedentes. Oye, ¿cómo es cumplir un Perfecto. sueño como el que tú cumpliste el año pasado? Estrenando tu primer proyecto, ese ya se me pasará. ¿A qué sabe cumplir un sueño así? Yo creo que me ha pasado muchas veces con algunos sueños que he ido cumpliendo. No sé si es una cosa general, pero creo que el momento en el que lo haces pues es un poco lo contrario de lo que te esperabas. O sea, no sientes nada. No sientes nada como súper especial cuando ocurre. Yo creo que ocurrió, ¿no? Como al final hacer un disco y sacarlo, tardas un montón de tiempo y es una etapa súper larga. Y el día que salió fue como, ah, es esto. Creo que las emociones más fuertes vinieron durante el proceso, sobre todo. Y luego después. Pero lo que es el día, pues sorprendentemente es como de, ah, pues no sé qué me esperaba sentir, pero ya te digo, sobre todo el proceso y lo de después es lo que tiene más carga, creo. Oye, pues ya que hablas del proceso y como dicen haciendo un símil futbolístico, me lo has puesto al pie, hablemos de procesos. ¿Cómo es el Dani Sabater compositor? Porque sé que hay un Dani Sabater que le gusta meter mucho las manos en la cocina de la producción. Le gusta mucho darle forma, dar la forma que le gusta, pero ¿cómo es el Dani que crea, que compone, que nace ese sonido básico a lo que nos llega? Pues es un Dani que me gustaría definir más, porque creo que desde que empecé voy experimentando mucho y aún no he encontrado como mis métodos, ¿sabes? No tengo algo ahora mismo súper, no tengo algo muy marcado. Sobre todo lo que es la composición, siempre es como natural, puramente. Yo empiezo siempre con intentando escuchar pues a una línea de acordes o una cosa que se me ocurra por grabar o producir. Y desde ahí, pues es solo ir improvisando melodías y letras hasta que encuentro algo que sienta que es memorable, como encontrar algo que merezca la pena, entre comillas. Y es un proceso que solo me baso puramente en lo que me hace sentir cada idea que voy, ¿no? Como soltando. Oye, tú has hablado de experimentación, pero el hecho de no definir, a lo mejor, pregunto, el hecho de no definir como una línea muy clara, una línea musical como muy direccional, eso una de dos, o te permite abarcar muchos campos, y creo que eso está muy bien, se llama versatilidad musical, o a lo mejor al público le despista. ¿Eso te lo has planteado alguna vez? Sí, constantemente. Desde que empecé, prácticamente yo creo que de la primera canción a la segunda y todas, siempre he ido cambiando. Nunca he intentado siempre como no. Yo me acuerdo cuando sacaba las primeras canciones, que mi primera filosofía era la de, voy a sacar una canción, quiero que sea muy diferente a la anterior. O sea, porque no quería repetirme ni quería enseñar como algo nuevo. Y esto me pasaba como sin querer, pues empecé como a tener como el personaje este de, o sea, este proyecto en el que voy mirando de mucho estilo, mucho, o sea, voy cambiando de estilos todo el rato. Y es una cosa que me preocupa muchas veces. O sea, como el de, wow, no sé si esto es confuso, si no es buena idea. Pero es que es una cosa que no puedo evitar. Me gustan un montón de géneros diferentes. Me cuesta muchísimo elegir uno.
Entonces, es una cosa con la que yo creo que he acabado resignándome a convivir con ellos. Y espero que la parte buena pues esté, porque creo que es una cosa a la que estoy un poco condenado. Qué bueno. Oye, hablando de este cabi, en tu nota de presentación, como digo yo, en el envoltorio que envuelve a lo que es la idea, hablas de sonidos orgánicos realistas y naturales. Oye, ¿tú qué te gusta estar a caballo entre la parte compositiva y la parte de la producción? ¿Crees que a día de hoy la música ha perdido parte de ese sonido, no sé si llamarlo clásico, pero ese sonido natural, orgánico, de sala de ensayo, de concierto, de sala de composición, y se crea más en lo laboratorio que le aporta la producción? Es un proceso que yo creo que me ha pasado a mí mismo. Entonces, no sé, la opinión que tengo yo, que puede estar equivocada o no, es que es verdad que, sobre todo en la época en la que yo empecé a hacer música, ya estaba viviendo un momento en el que es muy fácil hacer música, grabar y producir desde tu habitación o de donde quieras con un portátil. O sea, ahí puedes hacer lo que quieras y como los procesos digitales hacen que pues puedas conseguir sonidos súper limpios y sea muy fácil. ¿Qué pasa? Que yo estuve mucho tiempo haciéndolo, porque además es lo más fácil, lo más barato, pero es verdad que conforme pasa el tiempo y sobre todo como a raíz de empezar las primeras giras y los primeros conciertos, de repente como que empecé a sentir la nostalgia o empecé como a verle un lado muy muy bueno al sonido orgánico. Creo que grabar una guitarra tocada nunca va a ser igual que conseguir un MIDI de una guitarra o conseguir un loop de alguna tienda. Entonces, yo sí creo que todo lo que tenga que ver con encontrar los sonidos más orgánicos y más realistas va a tener un color y un carácter humano que no lo puede dar un ordenador. Y yo, conforme avanza el tiempo, soy más fan de la parte humana. Oye, tú precisamente eres joven y eres de esa generación que, no digo tú, pero de esa generación que crea canciones con una velocidad alucinante y que cada mes es un single nuevo, lo que yo llamo fast food musical, ¿vale? ¿Cómo uno se resiste a eso? Porque tú has sido muy a cuentagotas, partiendo de esas primeras canciones de ese primer proyecto del 2022, pero te has ido, creo que dosificando con mucha inteligencia tus presentaciones musicales. ¿Cómo se escapa de eso? Porque la tentación de decir, oye, se me olvida, hay que sacar otra canción y otra canción y otra canción y otra canción, ¿no es contraproducente para una carrera a lo mejor? A ver, es verdad que hoy en día el consumo está clarísimo por dónde va. Es cuanto más contenido mejor, más corto, porque la gente ya se aburre muy rápido y quiere algo nuevo. Entonces, yo creo que la mejor decisión comercial es sacar 4 canciones al mes, cortas, para que se pueda consumir de la forma más eficiente. ¿Qué pasa? Que eso va muy en contra de la música que yo, cuando era pequeño, pues he conocido y la que a mí me ha gustado escuchar y hacer. Entonces, sí es verdad que fíjate, antes de sacar mi primer disco, las primeras canciones que yo saqué, yo empecé con un ritmo también de canción al mes fácilmente. Y un momento en el que saqué muchísimas canciones muy rápido y a mí me ha agobiado un montón. O sea, siento que yo estoy un poco de acuerdo contigo. Creo que es muy difícil sacar tantas canciones sin que se pierda un poco el cariño y la calidad, ¿no? Y El como el mimo, foco en ¿no? cada una. Sí, yo lo pienso. A lo mejor hay gente que hoy en día es capaz de hacerlo. Puede ser que haya superhombres y supermujeres. Capaces, pero yo no lo sé. Sí, pero esa capacidad, ese super artista, se pierde un poco el sabor de artesanal, ¿no? Que pueda tener una canción, lo que tú decías antes, ¿no? De tener dos pantallas de ordenador, un buen micro, un silencio y de repente crear la fórmula química para que de repente te salga el temón, ¿eh? Habría que mirar muchos puntos cero de muchos de los grandes éxitos que evidentemente salieron así. Oye, hemos hablado de producción, pero también vivimos una época de masificación de las redes sociales y creo que TikTok es ahora mismo la maravillosa bandera de que si encuentras ese minuto que ese dichoso algoritmo consigue hacer universal, de repente todo el mundo conoce tu música. Un tipo que crea música como tú, un artista que crea música, mira de reojo esas aplicaciones, esas redes sociales que nos rodean para, oye, ¿y si compongo algo que sea susceptible de compartirse en TikTok, se tiene esa tentación o no? Hombre, alguna vez he sentido la tentación porque yo siempre
como que lucho mucho con los dos lados que tengo como compositor y como Sí. artista que hace música. Tengo un lado que defiende, como él decía un poco antes, ¿no? Como de no, yo quiero hacer música partiendo de un amor real hacia el proceso. Yo siempre he sido muy friki y he admirado mucho a los artistas que más han cuidado el mismo, cada detalle, cada cosita, sabes que tiene que estar por algo. Yo siempre he defendido eso. Pero luego también pienso, joder, debería, también es un trabajo y a lo mejor le voy a poner las pilas y también intentar como, ¿no? Como estirar un poco más como mis capacidades, intentar adaptarme. Pero es verdad que me cuesta un montón. Yo no veo, o sea, no tengo, tengo TikTok porque al final es casi una obligación, pero yo, aunque tengo 22 años, lo uso poquísimo. Soy un anciano en ese sentido y no estoy muy dentro. Eres A lo mejor debía analógico, hacerlo ¿no? más, ¿eh? Eres analógico, ¿no? Pues sí, yo veo mucho YouTube igual, ¿eh? Pero no, pero TikTok es que no me he enganchado y quizá debería hacerlo, ¿eh? Pero yo qué sé, me resigno un poco, la verdad. Es una tarea pendiente. Oye, Dani, este Cavi es una flecha musical muy definida. ¿Hacia dónde nos lleva? Fíjate que hoy vengo a una reunión con mi compañía. He empezado a trabajar hace poco con una compañía y justo Con Sony, he ¿no? salido Me como, imagino. sí, con Sony, y he salido como justo agobiado diciendo, ¿dónde voy? Porque después del disco he vivido y estoy viviendo una etapa de experimentación como súper, súper intensa, que a la vez es súper bonita. Yo estoy disfrutando más que nunca de hacer música. Y pues Cavi es como el primer resultado y el resultado más extremo, creo que, de lo que estoy intentando hacer, que es explorar un poco mis límites, intentar experimentar un poco y sobre todo divertirme, que es una cosa que muchas veces se me olvida. Y lo que estoy haciendo es, pues no sé, escuchar a la parte de Dani que se quiere divertir y sobre todo la parte que luego va a tener que tocar en los conciertos. Y me acuerdo mucho de cómo, bueno, pienso mucho en cómo será y me estoy centrando un poco en intentar como, no sé, hacer música de cara a, pues, conciertos y una experiencia guay para quien quiera venir a verlo. Claro, ponernos a hablar ahora del vídeo que acompaña a este Cavi, pues yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Creo que has apostado, o habéis tú y tu equipo apostado por convertir a la música, convertirla en cine, porque es muy cinematográfico, es un vídeo tremendamente visual, muy plástico, muy llamativo. Pero quiero quedarme, si me permites, con eso que tú mismo me has puesto al pie, ¿no? Tú estás experimentando la hora de creativa, en tu momento creativo. Pero claro, indirectamente, si vemos ese medio largo plazo, tenemos que pensar también en los shows en directo. Tú ya has hecho shows en directo. Claro, ¿eso produce cambios también en tu show? Es decir, ¿hacia dónde te lleva tu show? ¿Vas a mantener esos mimbres que ya tienes? O claro, esta experimentación te lleva a hacer otras cosas. Hombre, estoy empezando a pensar ideas nuevas que incorporar y las canciones en las que estoy trabajando tienen elementos que creo que son muy divertidos y que voy a tener que incorporar y que voy a ir modificando cosas. Pero sí es verdad, una cosa que a mí me gusta mucho de mis shows es que aunque yo tengo música muy diferente, la mayoría de ella es música muy sensible, tengo baladas, tengo temas que son más delicados, también tengo algunos que tienen mucha energía y en mis shows la verdad que yo ando muy contento con ellos porque la gente siempre se sorprende mucho de la energía que hay en los conciertos, porque llevamos una banda completa y un show muy, pues eso, muy bien preparado, creo yo. Está para jugar, pero como muy cuidado. Y creo que ahora va a poder ser un poquito más intenso y un poquito más. Hay cositas ahí, pues eso, de sonido que creo que van a estar chulas. Me gusta escuchar eso. Oye, en esta conversación ha habido un nexo para mí tremendamente interesante, que es el nexo. Permíteme un segundito que te estoy súper bajo. Ahora te escucho mejor. ¿Me escuchas ahora? Sí, yo te digo. Vale, dame un segundo. Súper. Ahora. Te decía que has hablado de proceso compositivo, ¿vale? Yo siempre he dicho, y últimamente es que es algo que me obsesiona mucho, después de hablar con compañeros tuyos de profesión, que los que creáis canciones, componéis canciones, discos, EPs, singles, parece que estáis en una búsqueda constante de esa canción que está ahí, pero que nunca llegáis a agarrarla con la mano. ¿A ti te pasa un poco eso? ¿Tú tienes la sensación de que tienes esa canción, la canción de Dani Sabater que te da vueltas? Y que canción tras canción parece que la vas componiendo como si fuera un puzzle.
Nunca lo vi, o sea, nunca lo he visto así y me parece muy interesante esa forma de ver cómo, no sé, el desarrollo de la música de un proyecto. Yo no sé, nunca me lo he planteado de esa forma. Un poco es que, como te decía al principio, es que desde el principio tengo la buena o mala manía de estar experimentando constantemente. Y yo siento que cada vez que saco una canción, estoy sacando la canción de Daniel Sabater, pero de un estilo concreto. O como, digamos, como que muchas veces me veo como un quesito, ¿sabes? Que puedes, o una pizza, ¿sabes? Que puedes partir en muchos trozos. Y entonces digo, vale, hoy voy a hacer este lado. Y quiero hacer la mejor, o sea, quiero hacer la canción que me representa y que sea, pues eso, mi canción, pues yo qué sé, Cavi, pues sería mi canción rockera, experimental, casi estúpida, de lo sencilla y divertida que es. Y yo siento como que, no sé, intento como experimentar mucho, buscar un género, buscar un, pues esa canción que sea diferente de las demás que he hecho, pero que siga siendo la más especial. Oye, siento llevarte la contraria, ¿eh? Pero Cavi, creo que compositivamente hablando, y si nos paráramos a hablar de otros parámetros como de producción y demás, creo que es un ejercicio muy divertido, experimentación, pero también muy inteligente. Oye, hablabas Bueno, gracias. de ese quesito, haciendo un símil al trivial, tendríamos el quesito azul. ¿Para cuándo el rojo? Es decir, esto me imagino que será un increchendo. Habrá ahí en la puerta más canciones, me imagino. Futuro EP, ¿qué? ¿Hacia dónde vamos, Dani? Bueno, estoy preparando, que ya te digo, llevo desde que salió el, iba a decir desde que salió el disco, pero eso no fue hace tanto tiempo, llevo más de un año, seguro que más, pues haciendo un montón de canciones. Cavi ha sido elegida como la primera porque a mí me parecía como eso, como un ejemplo, como decía al principio, pues un ejemplo como de uno de los lados que puedo enseñar y como un ejemplo de básicamente lo que me he divertido y lo poco que he pensado en muchas cosas. Más que en hacer una canción que sintiese que mereciese la pena. Y ahora pues quedan pues un montón que no he elegido como primer lanzamiento. Y sí, la verdad que me gustaría hacer, me gustaría enseñar un proyecto nuevo. Quizá un EP, un disco, creo que todavía va a quedar tiempo para eso. Entonces, pues nada, voy a elegir la mejor forma de presentar pues, pues todo lo que tengo en la cabeza y que creo que por eso pues es un paso, no sé si mejor, pero más divertido en mi carrera. Oye, el 2022 te regaló también trabajar, colaborar, componer, crear canciones con muchas artistas. El 2023 me va también a traer precisamente eso, colaboración con amigos, amigas, artistas, creadores musicales que te ayuden a hacer o que colaboren también en canciones tuyas, ¿o apuestas más por canciones tuyas en solitario? La verdad que me apetece, es verdad que 2022 hice un montón de colaboraciones Muchas. y el año anterior también. Es que también siempre me ha parecido muy guay poder hacer música sin complejos, ¿sabes? También como qué más da sacar 30 colabos y al final todo es música y creo que Eso juntarse es. es lo más bonito. Pero este año fíjate que estoy haciendo un casi un poco lo contrario, me he centrado un montón en, estoy componiendo y produciendo con un montón de artistas increíbles, de productores, de músicos, de instrumentistas. Pero de momento me apetece enseñar también mucho mío. Quiero también como que la gente, bueno, tenga una dosis de lo que yo me gusta hacer a mí, para mí, pero seguro que harán colaboraciones. O sea, estoy seguro de que van a ver. Un poquito enseñar la seña de identidad, ¿no? Que es la que se está buscando. Sí, como que eso, estoy un poco obsesionado con encontrar un sonido nuevo, quiero. Quiero seguir como explorando un poco qué tengo dentro y me apetece mucho pues encontrarlo y enseñárselo a la gente. Oye, ¿cómo se lleva el Dani Sabater que compone música con el Dani Sabater que sabe de producción? Pues es que muchas veces está muy, muy juntitos, la verdad. Es que Qué muchas veces suerte. produzco componiendo y compongo. Sí, la mayoría del tiempo produzco componiendo y compongo produciendo. Como que estoy ahí, no sé. Cada vez que me siento a hacer una canción, es rara la vez que no me voy con la demo terminada y sonando prácticamente como sonará más tarde. Oye, te he empezado esta conversación preguntándote qué te gustaría que no me olvidara hoy de preguntarte. Y durante todos estos minutos, recuerdo esa segunda pregunta en donde te decía que sabía cumplir un sueño, como era el de estrenar tu propio proyecto musical. Pero me quiero ir mucho más allá atrás en el tiempo para terminar. Me gustaría
que esto lo teníamos pendiente tú y yo, que me regalaras tu primera fotografía, tu primer recuerdo, tu primer momento en el que tú dijiste, la música es para mí, que te enamoraste de la música por primera vez. Uf. Nunca recuerdo un momento concreto. Siempre que respondo a la pregunta de cuándo empecé en la música, o sea, cuándo empecé a tener la música en mi vida, No va por ahí, siempre pero sí. elijo. Ah, bueno. Pues si quieres, repregúntame, para que no irme por No, otro no, lado. no. Regálame un momento en el que tú consideres que dijiste, no sé si es la primera vez, pero que sentiste ese cosquilleo especial que produce la música. No sé, cuando fuiste al colegio, alguna obra de subiste encima de un escenario, ese momento en el que tuviste ese feeling especial. Sí, yo recuerdo que es que, ya te digo, fue como casi un proceso porque a mí mi madre me enseñó a tocar dos acordes en la guitarra cuando tenía, no sé, 6, 7 años. Eso era Y fantástico. es verdad que sí, y me piqué mucho desde ese momento. Pero ahora que lo dices, una cosa que nunca he pensado del todo, sí me acuerdo un momento muy concreto, que sería por esa edad prácticamente, cuando fui al colegio y hay unos cuantos profesores de música que hicieron una actuación y se pusieron a tocar. Yo creo que tocaron Smoke on the Water. Wow. Y yo me acuerdo que lo vi y es verdad que creo que es el primer recuerdo ahora mismo que tengo como de sentir la intensidad de mirar eso y decir, wow, necesito ser yo el que toque un día en el escenario. O sea, sentí como algo increíble. Ahora, nunca había como caído en ese momento, pero creo que va a ir. Pues para poner lazo rojo a esta conversación y quedándome con eso que me acabas de decir, ese niño perplejo delante de sus profesores viéndoles hacer música, decir yo quiero ser ese, ¿te imaginas que ahora abriera una tercera ventanita aquí y viéramos a ese Dani Sabater? Y pudieras verle en esa ventanita, desde con esa diferencia de tiempo, 6, 7, 8 años, le pudieras mirar a los ojos y le dijeras, Dani, al final, esos de allí también he sido yo, también soy yo. ¿Cómo se lo explicarías? Yo estoy seguro de que no se lo creería, ¿eh? Porque además yo ahora mismo estoy como volviendo un poco atrás y recordando, ¿no? Como todos mis procesos. Y yo recuerdo, pues, un Dani, pero hace, no sé, 5 años, que, vamos, no podía ni soñar con un montón de cosas que estoy viviendo. Y es verdad, este año y de ahora en adelante estoy trabajando un montón en intentar ser más consciente y ser más agradecido de, wow, de estar viviendo algunas cosas que ese Dani, y ya te digo, el Dani de ese año y de los siguientes 10 años que viví yo, pues, no se lo creería ni de broma. Y yo, pues, el Dani de ahora está como asimilando de forma muy rápida y estoy esforzándome un poco y quiero trabajar mucho en vivir esto como se merece porque, no sé, no se lo quería ni de broma. Pues me decías al principio que cómo se ha de cumplir un sueño y te sorprendía esa sensación de, bueno, sí, ya está, ya lo he cumplido, quédate con esta última, lo que tú acabas de decir, ¿no? Ser consciente de que donde estás es muy difícil, llegar a esa originalidad musical es muy complicado, pero sobre todo es todavía más difícil que te escuchen, que te sigan, que te apoyen y que sobre todo llenen Bueno, un lugar, un escenario, un sitio donde vayan precisamente a escuchar a ti, y eso es un lujazo maravilloso al alcance de muy pocos. Dani, ¿se nos ha olvidado algo que te gustaría que pusiéramos como firma de esta conversación o nos hemos acercado a lo que queríamos contar? no sé, creo que no te pone ni una pega, es agradecidísimo de la entrevista porque me ha parecido, vamos, no te sé poner una pega o añadir ni una pregunta. Encantado, la verdad. Pues ha sido un lujo, como digo, siempre conversar con esos pocos raros privilegiados que a la música les toca el hombro y le dice, tú a mí me tienes que proteger. Pues Dani es de esos. Dani hace de la música su capa de cada día, esa capa de superhéroe que nos lleva a cada uno a un lugar diferente, pero sobre todo ha conseguido hacer de su sonido ese con el que experimenta precisamente en ese su seña de identidad. Este ha sido el motivo de hablar con él de Cavi, pero estoy convencido de que nos quedan muchísimas cajas de música que abrir, porque hay talento que descubrir, hay canciones por las que contar, pero sobre todo hay letras por las que hablar. Dani, ha sido un verdadero placer, nos vemos muy pronto y ya sabes dónde tienes tu casa. Volveremos seguro. Una entrevista muy bonita, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Dani, abrazo enorme. Igualmente, muchas gracias, ¿eh? De verdad. Good evening.